Su factura es de 863 yuanes. ¿Qué? Solo fue un suero. ¿Por qué tan caro? ¿Tienes los resultados? Sí, tengo que... Reglas del hospital. De no tengo que el ver paciente en eso. De emergencia de anoche, ¿a dónde fue enviado? Neurología. Bien. ¡Que vengan aquí! ¿Dónde están los doctores? ¡Rápido! ¡Llama al director Wong! Esto es un hospital. No pueden hacer un escándalo aquí. ¡Cálmense todos! ¡Cálmense, por favor! ¡Esto es un hospital! ¡Dejen de... ¡Nuestro paciente estaba solo y murió! ¡Así nada más! ¡Al menos denos una explicación! ¡Denos una explicación! ¡Queremos saber qué pasó! ¡Que deje de hablar! La operación fue todo un éxito. La muerte del paciente no tuvo que ver con nuestro hospital. Fue una hemorragia cerebral repentina. Se tomaron todas las medidas para salvarlo. Lamentamos su pérdida. Si no se van, llamaré a la policía. Retírense ahora, ¿me oyeron? ¡Llamaré a la policía! Doctora Chen, en realidad, ¿cómo murió mi marido? ¿Cómo murió mi hijo? Dígame. Fue una hemorragia repentina. Fue un mal diagnóstico de la condición del paciente. Hicimos todo para salvarlo. Te lo dije hace tiempo. En conflictos con familiares de pacientes, tenemos suficientes razones para responsabilizar al paciente. Te rehúsas a aceptarlo. Al hacer eso, daña seriamente la reputación del hospital. Director Lee, claramente fue error del hospital. Niegan la responsabilidad y nos hacen mentir a la familia. Basta. Es la decisión de los directores del hospital. ¿Me despiden? ¿Solo porque decidí decir la verdad? El hospital te usó como chivo expiatorio para terminar el conflicto. Y no me parece justo. Pase lo que pase, le dije a los familiares por qué había muerto el paciente. Así que mi conciencia está limpia. Y mi corazón se siente en paz. Como eres cristiana, vives de acuerdo a tu conciencia. Pero deberías considerar que el hospital te despidió por negligencia médica. Eso es una mancha en tu expediente. Y podría dificultarte encontrar trabajo en el futuro. Próxima parada, Avenida Chao Jiangsu. En el noroeste, mañana veremos la mayor precipitación en el último periodo de lluvias. Sé que no te gustará escuchar esto, pero dicen que no se puede culpar a alguien por no saber nada. El hospital no se responsabilizó y nadie dijo una palabra. ¿Por qué tuviste que decirles la verdad? Mamá, el cielo ve lo que hacemos. No puedo simplemente ignorar mi conciencia y mentir. Me parece bien que creas en Dios y que digas la verdad. Pero hay un tiempo y un lugar para eso. Mamá. Y mira, te despidieron por decir la verdad. Por favor, mamá. Ay. No seas tan dura con ella. Puede conseguir otro empleo. Lo tenía que decir. Todavía tenemos mis ingresos. Alguien tan honesto como ella no puede mantener un trabajo en ningún lado. Está bien, no te enfades. Vamos, toma un poco de agua. ¿Tiene una licenciatura y 5 años de experiencia clínica? Sí, así es. ¿Y trabajaba en un hospital de la ciudad? Nos comunicaremos con usted. ¿Dice que fue despedida del hospital? Así es. Señora Chen, si la necesitamos, la llamaremos. Lo siento, pero no creo que este puesto sea para usted.
Le avisaremos. Lo siento. No es la indicada para la empresa. Puede retirarse, lo lamento. Señor Wang. Señor Wang. El acero corrugado que enviaron es muy estrecho. ¿El cemento no soportará? Sigamos las especificaciones o habrá problemas. De Wang, mientras la estructura primaria esté bien, no deberías preocuparte. ¿Sabes quién es el contratista en este proyecto? Un pariente de los líderes de la ciudad. Los líderes de la ciudad nos pidieron tratarlo con cuidado. Pero, señor Wang, si hay algún problema con el edificio, ¿quién será responsable? Tranquilo, no pasará nada. De Wang, debe ser más flexible. Molestar a los líderes de la ciudad por esto no vale la pena. Facilitarle el camino a los demás te facilita el camino a ti. ¿Eh? Han pasado 3 meses y aún no encuentra trabajo. Vamos, no te preocupes tanto. ¿Cómo no preocuparme? Piénsalo, solo de hipoteca pagamos más de 3,000 al mes. ¿Tanto? Y está la colegiatura de Kai. Ahora de Wang está pagando todo. Tiene 2 trabajos y trabaja horas extras por la noche. Como su madre, me preocupo por él. Hola, Li Wen. Hola, Chen Wu. Equipos Médicos Shu Wan está buscando un gerente. Es una empresa extranjera y el salario es bueno. Ajá. Es una buena oportunidad, ve por ella. Como doctora, sé perfectamente qué tipo de equipo necesitan utilizar los pacientes y puedo dar orientación y asesoramiento profesional a los consumidores. Esas serían mis ventajas como gerente de planificación. Por cierto, acaba de decir que renunció, ¿no es verdad? Así es. Ser médico en un hospital de la ciudad es una profesión admirable. ¿Por qué decidió dejarlo? Cuando estudiaba medicina, pensaba que sería una profesión noble y sagrada. Pero no fue como lo imaginaba. En los hospitales de hoy, los líderes nos piden priorizar las ganancias y los líderes se centran en sus intereses. Los hospitales ya no salvan moribundos y sanan enfermos. Así que renuncié y dejé el hospital. Y decidí buscar algo mejor para mí. Oye, ¿cómo estuvo la entrevista de hoy? Oculté que el hospital me despidió y dije que renuncié. Para algo tan importante como conseguir trabajo, una mentira piadosa no está mal, ¿verdad? Pero me siento culpable por mentir. Dios nos exige ser honestos y quiero practicar de acuerdo con las palabras de Dios. ¿Por qué miento sin querer, tratándose de mis intereses? ¿Todos son así tras ser corrompidos por Satanás? La sociedad es muy pragmática. No puedes hacer nada sin decir mentiras. Si decimos una mentira, podemos orar a Dios y confesar. Nuo, luchar por ser una persona honesta concuerda con la voluntad de Dios. Que te sientas culpable e intranquila cuando mientes es algo muy bueno. Debes ir ante Dios, reflexionar y confesar. Nuestra estatura espiritual es aún pequeña.
Y en algunas cosas, aún no podemos abandonar la carne. Sobre todo en asuntos importantes, seguimos mintiendo sin querer. En estos años, yo también estuve confundida sobre algunas cosas. En cuanto a tratar de ser una persona honesta, creo que es imposible sin la disciplina, el juicio y el castigo de Dios. ¿Sabes? Lo haces mucho mejor que yo. Tú mientes sobre cosas importantes, pero yo sobre cosas pequeñas. Cuando estoy vendiendo ropa, no sé cuántas veces miento al día. Después de hacerlo, lo lamento. Y me odio por engañar a los clientes. Pero cuando los veo, abro la boca y las mentiras brotan. No sé cuándo podré parar. De verdad, debes creerle. Yamin abre la boca y las mentiras brotan. La verdad, cuando algo le queda mal a un cliente, deberías oírla. ¡Guau! El color va con su piel. Esa camisa le queda muy bien. Es perfecta, como hecha a la medida. Mira quién habla. ¿Crees que mientes menos que yo? Cada vez que tu jefe te llama, te deshaces en halagos para él. Y con sus amigos y compañeros, adivinen qué. Todo es elogios y halagos. Es solo trabajo. No hay excusas. Le dijiste todo a mamá. Creo que con ustedes dos, lo mismo da. Tanto mientes tú como miente ella. Pero quiero que lo piensen. Hace casi 2 años que creen en Dios. Necesitan tomar su fe en serio y buscar la verdad. No pueden estar confundidos y vivir como los incrédulos. Lo sé, mamá. Lo sé, mamá. Es cierto. Oigan a su madre. Tiene razón. Es cierto. Papá, mamá, calma, no se preocupen. Creo sinceramente en Dios. He leído mucho de la palabra de Dios y veo este mundo claramente, es oscuro y malvado. Por eso, busco ser una persona honesta. Yo solo intento ser honesto con mis hermanos, es solo que tengo más cuidado con lo que le digo a los incrédulos. No quiero ofender a nadie en el trabajo diciendo la verdad ni perder mi lugar en la empresa. Sí. Ay, pero ahora me doy cuenta de que realmente miento mucho. Y es algo que realmente me preocupa. Mamá, yo también creo sinceramente. Intento no mentir y quiero ser una persona honesta. Pero muchas veces miento sin pensarlo. Sí. Solo intentar controlarlo no funciona para nada. Veo que intentar ser una persona honesta es muy difícil. Al parecer, dejar de mentir es realmente complicado. Sí, es cierto. Sí. En estos años de práctica y experiencia, he entendido algo. No podemos ser honestos porque no podemos abandonar nuestra carne. Descubrí que cada vez que miento, mi naturaleza carnal me controla. Solo miento cuando me controlan mis intenciones y metas. Sin un corazón que ame la verdad y quiera a Dios con fervor, nos dominará la vanidad y los intereses carnales. Y no se resolverá lo de las mentiras. Sí, tienes razón. Después de todos estos años como creyente, aún no resuelvo el problema de la mentira. Si ser honesto fuera algo sencillo, no haría falta experimentar el juicio y el castigo de Dios. Tras años de experimentar la disciplina de Dios, logré un pequeño cambio. Pero aunque miento menos hoy en día, aún suelo hacerlo en algunas situaciones. La mentira y el engaño son la corrupción más arraigada, y no es fácil escapar de ellas. Es cierto. El Señor Jesús dijo, antes bien, sea vuestro hablar, sí, sí o no, no. Y lo que es más de esto, procede del mal. Sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Solo después de experimentar el juicio y el castigo de Dios, entendí que las personas mienten y engañan porque les falta humanidad. ¿Quién miente a conciencia, acaso no es un demonio? Si no profundizamos sobre esta cuestión, no será fácil resolver el problema de las mentiras y ser personas honestas. Sí. La esencia de la mentira es realmente grave. Yo pensaba que Satanás y los demonios eran espíritus malignos del mundo espiritual. Sí. Yo pensaba, pero ahora sé que la humanidad profundamente corrupta tiene un carácter totalmente satánico, suele mentir y engañar. Por eso somos descendientes de Satanás, demonios vivientes. Aunque sea difícil de entender, eso es un hecho. Sí. ¿Sabes? Puedo entender estas palabras. Antes creía que era una buena persona,
Y como no violó la ley, ni tampoco lastimó a nadie, no hay ningún problema si miento un poco de vez en cuando. Sí. Pero ahora, cuando analizo las cosas basándome en las palabras de Dios, aunque no sea obvio que esté haciendo el mal, el decir tantas mentiras significa que no soy digna de ser llamada humana. Es verdad. Las personas que mienten mucho son demonios. Y si no nos arrepentimos, no podremos obtener las bendiciones de Dios. Así es, debemos arrepentirnos. Sí. Tienen toda la razón. Escuchen. Si queremos ser honestos, pero no resolvemos el problema de la mentira, el arrepentimiento no es verdadero. Sin un arrepentimiento sincero, ¿entraremos al reino de los cielos? El Señor Jesús dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. La palabra de Dios dice, mi reino necesita a los que son honestos, no hipócritas ni engañosos. ¿Acaso las personas sinceras y honestas no son impopulares en el mundo? Yo soy justo lo opuesto. Es aceptable que las personas honestas vengan a mí. Me deleito en esta clase de personas. También necesito esta clase de personas. Esto es precisamente mi justicia. Dios es santo y justo, y a Dios le gustan las personas honestas. Solo las personas honestas pueden amar y obedecer a Dios sinceramente. Finalmente entiendo, después de estos años creyendo en Dios, si creemos en Dios, pero no podemos ser personas honestas, seremos eliminados por Él. Solo las personas honestas son amables, tienen conciencia y razón y ganan la confianza de los demás y de Dios. Solo los honestos son verdaderamente humanos y dignos de recibir las promesas de Dios y de ser llevados a su reino. Sí. Sí. Dios detesta a la gente maliciosa que suele mentir y engañar. Si no cambian, al final serán enviados al infierno y castigados. Dios redimió a la humanidad y en los últimos días hace la obra de juicio para purificarla y salvarla. Él desea purificar y cambiar a la humanidad que está profundamente corrompida por Satanás y llena de mentiras, para hacer las personas honestas que puedan obedecer a Dios y sean llevadas a su reino. Este es el sincero amor de Dios por la humanidad. Sí, sí. Sí. Antes, cuando creímos en el Señor, no conocíamos el carácter justo de Dios. Creímos ciegamente a pastores y ancianos, que por ser creyentes nuestros pecados fueron perdonados y fuimos salvos, que cuando viniera nos llevaría al reino de los cielos, y que todos los creyentes en el Señor son personas del reino celestial. Después de leer las palabras de Dios Todopoderoso, entendí que los hechos no son así para nada. Sin experimentar el juicio de Cristo en los últimos días, sin que nuestro carácter satánico sea purificado para vivir como gente honesta, no somos aptos para entrar al reino de los cielos. Ajá, así es. Los pastores y ancianos del mundo religioso fracasan al no aceptar la verdad expresada por Dios en los últimos días. Y niegan y condenan a Cristo. Esos son pecados graves. Ellos no aceptan la verdad. No entrarán en el reino de los cielos y tratan de evitar que otros lo hagan. Sus bocas rebosan mentiras y sus corazones malicia y engaño. Ellos son los fariseos modernos. ¿Cómo podrían entrar en el reino de los cielos? No podemos recorrer el camino equivocado de los fariseos al creer en Dios. Sí, tienes razón. Para entrar al reino de los cielos, debemos dejar de mentir y ser honestos. Solo los honestos pueden arrepentirse de verdad. Solo siendo honestos, podremos entrar al reino celestial, ser el pueblo del reino celestial. Sí. Estas enseñanzas son muy buenas para nosotros. Después de la enseñanza... Hermana Chenuo, 19 votos. Gracias. Gracias a Dios. Hermana Shangye, 21 votos. La hermana Shangye es elegida como diaconisa de riego. Gracias. Gracias a Dios. Hermana Chen, ¿cómo te sientes tras perder por solo 2 votos? Nunca pensé que sería elegida. El trabajo del diácono que riega requiere comprender la verdad y experiencia práctica. No estoy calificada. Es natural, era de esperarse.
Si me ves exhibiendo corrupción, señálamelo. Será útil para trabajar juntas en nuestros deberes. Déjame pensarlo. Ella es una líder de la iglesia, y yo solo una líder de grupo. Si señalo sus fallas y defectos, ¿pareceré demasiado arrogante? Creo que no hemos trabajado juntas por mucho tiempo, así que por ahora no tengo ninguna observación. Realmente miento mucho. ¿Cuándo podré resolver esto completamente? ¿Te sientes? ¿Ya no estás mareada? Atención, lean esto. Bueno, si tienen información, llámenos. Hay una recompensa. Erradicar por completo las iglesias clandestinas. Otra vez están arrestando a los creyentes. Es cierto. Una pareja que creía en Jesús fue arrestada en mi vecindario. ¿En serio? Todavía no encuentran a nadie que cuide a su hijo. El Partido Comunista es muy malo. Una vez que te arrestan, también pueden encarcelarte. Con el Partido Comunista en el poder, no hay paz para la gente común. Oye, Noah. ¿Mamá? ¿Qué estás haciendo aquí? Tengo algo que hacer. El Partido Comunista está arrestando creyentes. ¿Seguirás yendo a las reuniones? Prometo tener cuidado. Hay carteles por todas partes. Mamá, ¿por qué no te vas a casa? Cielos. Vamos, vamos, por aquí. Antes creía que era muy honesta. Pero tras reflexionar y analizarlo, me doy cuenta que aún miento mucho. Sobre todo cuando se trata de mis propios intereses, reputación y posición, aún puedo mentir y engañar. La esencia de esas mentiras es muy grave. ¿Y por qué es tan grave? Para conseguir logros personales, uno puede decir mentiras, lo cual muestra su esencia deshonesta y engañosa. El poder decir este tipo de mentiras prueba que puedo hacer cosas deshonestas y engañosas. ¿Cómo decir que tengo conciencia y razón? Si engaño a mi conciencia para mentir, ¿soy digna de entrar al reino de los cielos? Sí. Exacto. Resolver el problema de la mentira no es simple ni fácil. ¿Sí? Sí. Es mentir verdad. Y engañar no es un asunto menor. Si el presidente o los funcionarios de un país mienten y engañan, ¿a cuánta gente están dañando? Sí. Exacto. Exacto. El PSC ganó poder mintiendo y engañando, y gobiernan usando mentira y violencia. Sí. En estos años que han gobernado, han mentido y corrompido, generación tras generación. Los chinos mienten e inventan más que nadie. Mentir y engañar son señales conocidas de la corrupción, una enfermedad persistente. En cualquier persona, este es el más grave carácter satánico. Sí. Sí, con frecuencia miento en mi negocio. Y a veces intento controlarlo, pero no funciona. Si involucro mis intereses, vuelvo a mentir. He mentido sobre cosas en mi matrimonio. Pedí prestado para comprar esta casa, pero dije que era mi dinero. Si no lo hubiera hecho, sus padres se habrían opuesto. Sí. Parece que estamos de acuerdo todos. Entonces, ¿cómo resolvemos la mentira y el engaño? La obra de juicio de Dios en los últimos días es para resolver el carácter corrupto de la humanidad, para que vuelva a ser como era cuando Dios la creó. Sí, leamos pasajes de la palabra de Dios. Bien. Bien. Dios dice, sé una persona sincera en vez de alguien siempre astuto y taimado. Aquí os pido de nuevo que seáis personas sinceras. Valoro en gran manera a aquellos que no sospechan de los demás, y también me gustan mucho los que aceptan de buena gana la verdad. Cuido mucho a esos tipos de personas, porque ante mis ojos son personas sinceras. Gracias a Dios. Ahora leeré yo. Bien. Debéis saber que a Dios le gusta el hombre honesto. Dios posee la esencia de la fidelidad.
y por lo tanto siempre se puede confiar en su palabra. Más aún, sus acciones son intachables e incuestionables. Es por esto por lo que a Dios le gustan aquellos que son absolutamente honestos con Él. Honestidad significa dar vuestro corazón a Dios. Nunca ser falso en nada con Él. Ser abierto con Él en todo. Nunca esconderle la verdad. Nunca engañar a los de arriba o a los de abajo. Y nunca hacer nada solo para congraciarte con Dios. En pocas palabras, ser honesto es abstenerse de impurezas en vuestras acciones y palabras. Y no engañar ni a Dios ni al hombre. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Todo lo que haces, cada acción, cada intención y cada reacción debe ser presentada ante Dios. El proceso de aceptar la observación de Dios es el proceso de purificación. Cuanto más aceptes la observación de Dios, más eres purificado. Y más concuerdas con su voluntad sin oír el llamado del libertinaje. Y tu corazón vivirá en la presencia de Dios. Cuanto más aceptes la observación de Dios, más avergüenzas a Satanás y abandonas las tentaciones carnales. Por ende, la aceptación de la observación de Dios es un camino que la gente debe practicar. No importa lo que hagas, incluso cuando comunicas con tus hermanos y hermanas, si presentas tus actos ante Dios y buscas su observación, y si tu propósito es obedecer a Dios mismo, lo que practicas será mucho más correcto. Solo si presentas todo lo que haces ante Dios y aceptas su observación, podrás ser una persona que verdaderamente vive en la presencia de Dios. Gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios. Las demandas de Dios de que seamos personas honestas tienen un significado. En la era de la gracia, el Señor Jesús dijo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. En los últimos días, Dios Todopoderoso ha venido y Él también nos exige que seamos personas honestas, no maliciosas. Nos ha dado muchos principios para ser personas honestas y también nos ha señalado el camino a seguir. Claro. Para practicar ser honestos, debemos entregar nuestros corazones a Dios, aceptar la observación de Dios y el juicio, el castigo, la poda y el trato de Dios. Y entender que nuestra naturaleza y esencia han sido corrompidas por Satanás según la palabra de Dios. Ser capaces de realmente aborrecernos y arrepentirnos genuinamente. Solo entonces podremos ser personas honestas. Sí. Sí, ese es el camino correcto. Gracias a Dios. Reflexionemos sobre nosotros según la palabra de Dios. ¿Por qué no podemos controlar el mentir y engañar a las personas? Es un problema de nuestra naturaleza y representa nuestro carácter. Sí. Si no entendemos nuestra naturaleza engañosa y la raíz de nuestra mentira, intentar resolver la mentira en base al autocontrol será inútil. Exacto. Estos métodos no funcionan. Eso es muy cierto. Es verdad, exacto. Muchas personas fracasan en su intento por ser personas honestas. Deberíamos aprender de eso. Sí. La verdad que sí. Sí. Muchas personas piensan que mentir no es algo grave, que no es pecado. Y que no representa la personalidad ni la humanidad, pero es un error. Exacto. Eso es lo que yo solía pensar. Ahora, practicamos la honestidad según las palabras de Dios, entregando nuestros corazones a Dios. Sí. Y a menudo aceptando su observación. Y esto es fundamental para resolver la mentira y ser honestos. Sí. Sí. Hoy puedo usar mi poca experiencia para compartir esto con ustedes. Sí. Bien. El líder de mi iglesia me pidió que señalara sus deficiencias y noté que él hablaba de letras y doctrina en las reuniones, sin resolver problemas prácticos. Pero yo temía decirle la verdad y ofenderlo. Así que dije cosas sin importancia para salir del paso, pero me sentí culpable. Y recordé que Dios dijo, no importa lo que hagas, incluso cuando comunicas con tus hermanos y hermanas, si presentas tus actos ante Dios y buscas su observación, y si tu propósito es obedecer a Dios mismo, lo que practicas será mucho más correcto. Oré a Dios en mi corazón. Dios, descubrí que temo decir la verdad y solo confundo a la gente. Digo demasiadas mentiras y hablo y actúo sin observar principios. Te pido que me ilumines y disciplines con frecuencia. Entonces,
Le dije al líder de la iglesia, hablas demasiado sobre letras y doctrina en tus reuniones y no resuelves problemas prácticos. Trabajar así va de acuerdo con la voluntad de Dios. Sí. Al escuchar esto, no solo no se molestó, sino que dijo que tenía razón. Comenzó a centrarse en practicar la verdad. Y después de eso, su enseñanza fue más práctica. Gracias a Dios. Eso me hizo muy feliz. Vi que ser honesta y decir la verdad no hace daño a los demás. De hecho, les ayuda mucho. La experiencia como persona honesta dio buenos resultados. Sí, ser honesto, sí que lo es. Es maravilloso. Amén. Gracias sí. a Dios. Escuchar la palabra de Dios hoy iluminó mi corazón y me dio un camino. Antes, cuando mentía, simplemente iba ante Dios, confesaba y eso era todo. No aceptaba el juicio y el castigo en las palabras de Dios, ni reflexioné o reconocí mi naturaleza y carácter satánicos. Dejaba pasar esas cosas. Y si algo volvía a suceder, mentía otra vez. Al fin lo comprendí. El camino para dejar de mentir es dar nuestro corazón a Dios. Siempre aceptar la observación de Dios. Reflexionar sobre las intenciones, antecedentes y causa de cada mentira usando la palabra de Dios. Sí. Ver la esencia de nuestra humanidad y comprender nuestra naturaleza satánica al mentir. Sí, sí. Esto es lo que debemos practicar. Sí. 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 Gracias. Así es. Cuando buscamos la verdad y entendemos estos temas y llegamos a conocer nuestro carácter satánico de egoísmo, engaño, maldad y codicia, vemos que mentimos para proteger nuestra reputación y posición y proteger nuestros intereses. Sí. Sí. Mentimos ocultando nuestros despreciables objetivos y motivos. Y en realidad somos hipócritas. Sí, sí, exactamente. Mentir es despreciable y descarado. Sí. Cuando entendemos la esencia de la mentira a este grado, comenzamos a aborrecernos y a detestar la mentira. Cuando esto sucede de nuevo, podemos practicar la verdad y rechazar la mentira. Gracias a Dios. Después de esta enseñanza, he entendido algunas cosas también. Gracias a Dios. Papá, abuela, ya llegué. Ah, Kai, ya llegó. Está sí, bien, no ahí. Te muevas, no te muevas. ¿Qué te sucedió? El problema de siempre, está bien. ¿Crees que está bien? Trabajas todo el día y trabajas la mitad de noche. De milagro tu cuerpo no se desmorona. Mamá, en serio, estoy bien. ¿Hasta cuándo seguirás así? Papá, déjame darte un masaje. Bueno. De Juan. Sí. Ya no aceptes trabajos urgentes como ese. No te preocupes. Me llamaron de equipos médicos Shuwan para una segunda entrevista mañana. ¿En verdad? ¿Esta vez funcionará? ¿Verdad, hijo? Sí. Deséale suerte a mamá. Buena suerte, mamá. Buena suerte, mamá. Buena suerte, mamá. Si deseas que otros confíen en ti, primero debes ser honesto. Para ello, primero debes desnudar tu corazón para que todos puedan verlo y ver todo lo que estás pensando y poder ver tu verdadera cara. No debes fingir ni camuflarte. Solo entonces confiarán las personas en ti y te considerarán honesto. Esta es la práctica más fundamental de ser honesto y es un requisito previo. Comportarte como un ser humano normal es hablar con coherencia. Sí significa sí, no significa no. Sé fiel a los hechos y habla apropiadamente. No hagas trampa, no mientas. Señora Chen, si es contratada como gerente de planificación, ¿cómo piensa hacer un buen trabajo? Antes de responder a esa pregunta, me gustaría aclarar algo. En mi último trabajo,
fui despedida del hospital. No dije la verdad en la primera entrevista. Oculté porque dejé mi puesto. Señora Chen, ¿ha considerado las consecuencias de lo que acaba de decirnos? Lo he hecho. Podría no obtener el puesto. Pero igualmente, agradezco a su empresa esta segunda entrevista. Lo siento, señora Chen. Gracias por venir. Bien. Adiós. Adiós. Señor Chan. Hola, pueden sentarse. ¿Hola? Sí. He entrevistado a mucha gente. Todos dicen todo aquello que creen que les conseguirá el empleo. Usted es muy diferente. Aprecio su conducta. Nuestra empresa necesita gente como usted, honesta, franca. Suficientemente valiente para asumir responsabilidades. Gracias. Bienvenida al equipo. Gracias. Bienvenida. ¿Sabes, Che? Estoy muy sorprendida. Admitiste que mentiste y te contrataron por hacer eso. Dios bendice a las personas que practican la verdad y son honestas. Sentémonos. Sí, has encontrado un muy buen trabajo. Gracias a Dios. Toma, Yamin. Gracias. Lo que me pasó cambió mucho mi perspectiva. Solía pensar que el mundo era oscuro y malo, lleno de mentiras y engaños, y que decir la verdad y ser honesta no funcionaría. Pero después de esta experiencia me doy cuenta de que esa visión es totalmente falsa. Dichos como cada hombre por sí mismo y sálvese quien pueda, y que nadie puede lograr nada sin decir mentiras, son solo falacias y mentiras que Satanás usa para engañar y corromper a la gente. Cuando la gente cree en estas cosas, solo se vuelve más egoísta y retorcida, y carece de la más mínima semejanza humana. Practicar la verdad y ser honesto es humanidad normal. Te hace sentir seguro y en paz. Una bendición y gracia de Dios. Sí, fantástico. Le costó obtener este tipo de experiencia y comprensión. Yo ni siquiera tengo esa confianza. Debemos trabajar duro, dedicarnos y ponernos al día. Cierto. Oigan, recordé unas palabras de Dios. Leamos juntos. Sí, claro. Bueno. Yo lo leo. Bien. Toma. Cuando las personas viven en este mundo, cuando viven bajo la influencia de la corrupción de Satanás, les resulta imposible ser honestas. Solo pueden volverse cada vez más engañosas. Así pues, ¿podremos existir en este mundo si nos volvemos honestos? ¿Seremos marginados por otros? No. Viviremos como antes. Porque no dependemos de la astucia para ingerir alimento o respirar aire. En vez de ello, dependemos del aliento y de la vida dados por Dios para vivir. Lo que sucede es que hemos aceptado las verdades de las palabras de Dios. Tenemos nuevas reglas para vivir, nuevas metas de vida que llevarán a cambios en el fundamento de nuestra vida. Sucede que estamos cambiando los medios y la forma en la que vivimos para satisfacer a Dios y buscar la salvación. Nada de esto guarda relación alguna con el alimento, el vestido y la morada de la carne. Es nuestra necesidad espiritual. Gracias a Dios. Gracias a Dios. La palabra de Dios es la verdad. Y si practicamos la verdad y somos personas honestas, seguro funcionará.
Podemos sobrevivir de todos modos en este mundo, porque Dios es el creador de todo, la fuente de vida de la humanidad. Dios es quien cuida y provee a la humanidad y gobierna el destino de todos. Y Dios es quien lleva a la humanidad hacia el progreso. Dios expresó estas verdades en los últimos días para que todos los creyentes en Él puedan practicarlas y entrar en ellas y ganarlas como vida. Si vivimos de acuerdo a las palabras de Dios, podemos obtener su aprobación y bendiciones. Sí. Mi práctica y experiencia de las palabras de Dios me ha dado un poco de esclarecimiento. Las palabras de Dios son verdaderamente valiosas y pueden convertirse en nuestra vida. Nuo, tu experiencia y comprensión son muy útiles para nosotros. Ahora, tengo más confianza en practicar la verdad y en ser una persona honesta. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¡Piuji! ¿Sí? Ven a jugar conmigo fútbol. Bien. Vamos a jugar fútbol. Adelante. Vamos todos. Sí. Oye, Dewan. ¿Sí? Quiero decirte algo. ¿Qué sucede? Mi nuevo trabajo no es tan demandante y quisiera asumir más deberes en la iglesia. ¿Qué opinas? Es buena idea, pero el partido ha intensificado las persecuciones. Sería peligroso hacerlo. Seré cuidadosa. Mamá, este es un banquete. ¿Tienes hambre, Kai? Mira, te daré un trozo de carne. Buen provecho. Está bueno. Un trabajador en el sitio. El motivo del colapso está bajo investigación. Tras el incidente, los residentes de dos edificios adyacentes al área fueron evacuados a la escuela. Todo se derrumbó. Se les procuró alojamiento para esta noche. Es aterrador. Al día siguiente, los residentes regresaron a sus hogares después de que se confirmó que no había peligro. De Juan, tu proyecto no tiene problemas, ¿verdad? La razón del colapso fue un montículo de tierra de 10 metros de altura. Todos los constructores ahorran en materiales hoy día. Por eso tantos edificios colapsan. Había un garaje subterráneo de Juan, la mala calidad de la construcción puede matar a la gente. No puede ser descuidado con eso. Como creyentes en Dios, necesitamos límites y principios en nuestras acciones, sin hacer cosas fraudulentas o inescrupulosas. A las 8:30 p.m. del 21 de este mes, un edificio en construcción en la misma ciudad. Oye, come antes de que se enfríe. Kai, toma otro trozo de pescado. Bueno. Está muy rico. Hay algunos errores. Hola, Chenuo. Sí, hay alguien que quiere verte. Ah, gracias. Revisa esto. ¿Qué? ¿Hermana Shan? Hablemos acá, hermana Chen. Hay un problema. En la iglesia, arrestaron a la hermana Fang. ¿Qué? ¿Cuándo fue eso? Anoche. Ella y la hermana Song hablaban sobre el trabajo de la iglesia y las denunciaron los vecinos. ¿Y la hermana Song? Escapó. La iglesia encontró un lugar para que se escondiera. ¿Y el trabajo de la iglesia? De eso he venido a hablarte, hermana. Conocemos los asuntos de la iglesia. ¿Quieres que te ayude con el trabajo de la iglesia por ahora? Eso mismo pensé yo. Proteger a los hermanos y hermanas en riesgo es nuestra primera tarea. Sí. Vamos. Recientemente, gracias a la estricta vigilancia de la Policía Municipal de Longchen, 26 miembros de la Iglesia de Dios Todopoderoso han sido arrestados, incluyendo 5 líderes de la iglesia y 8 predicadores. Hasta la fecha, en los últimos 2 meses, la Policía Provincial ha arrestado... Ya es muy tarde. ¿Dónde está? El Partido Comunista está arrestando a los creyentes y ella sigue yendo a reuniones. Si la arrestan, le harán cosas horribles. Y el resto de la familia también sufrirá por ello. Deberías ir a buscarla. Ya no hagas deberes para la iglesia. Desde ahora solo leamos la palabra de Dios y reunámonos en casa. Dewan, al temer el arresto y la persecución del partido y no cumplir nuestros deberes, ¿no perdemos nuestro testimonio?
¿Eso es creer sinceramente en Dios? Eso es lo que tú me preocupas. Si pasas todo el día corriendo así, y un día el partido te arresta, te torturarán y te interrogarán para forzarte a traicionar a Dios y entregar a la iglesia. Y si las cosas salen mal, podrían matarte. El Partido Comunista gobierna este país. Creer en Dios buscando ganar la verdad como vida y ser salvos sin ser perseguidos, eso es imposible. El Señor Jesús dijo, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Acaso ya lo olvidaste? El líder de la iglesia fue arrestado y necesitan a alguien que haga su trabajo. Nada revela mejor si las personas tienen fe y son sinceras. Muchos hermanos y hermanas en la iglesia en circunstancias tan duras, debemos tener fe en Dios más que nunca. Ninguna fuerza puede detener la obra del Evangelio de Dios. Sí. Terminé por hoy, me voy. Chenuo, el jefe invita a la cena, ven con nosotros. No puedo esta noche, tengo algo que hacer. Ser honestos requiere experimentar el juicio, castigo, pruebas y refinamiento de Dios. Solo así podremos escapar de nuestro carácter satánico. Sí. ¡Alto! ¡Déjense! ¡Policía, alto! ¡No corran! Hermana Shanye, 23 votos. Hermana Shenuo, 25 votos. Shenuo y Shanye son elegidas líderes de la iglesia. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Señor Yu, hay un problema. Hay grietas en la viga de soporte del piso. ¿Qué piso? El octavo. Vamos a ver. ¿Dónde? ¿En qué parte? Ahí hay una. Allí y allá. Aquí, aquí y aquí. Tres lugares, ¿verdad? Por ahora hemos descubierto tres. Vamos a ver. ¿Cómo arreglamos esto? La entrega es no mañana. No podemos entregarlo así, ¿verdad? Señor Shang, ¿podemos arreglarlo? Sí. ¿Hola? ¿Cómo? Es mi único hijo. Si algo le sucede, ¿cómo podré continuar? Mamá, ¿cómo está Dewan? Tiene una herida en la cabeza. Podría sufrir una hemorragia interna. Si es grave, su vida podría peligrar. ¿Cómo pasó? Luo, ambos creen en Dios, ¿verdad? ¿Por qué su Dios no protegió a Dewan? Tía, no llores. Una de las grúas torre en la obra repentinamente dejó caer la carga. Una persona murió aplastada al instante. Tu marido tuvo suerte en escapar con vida. Wanlin, llévame, quiero verlo. Thank you.
De Juan ha estado inconsciente por días. Si esto continúa, el pronóstico no es bueno. Debe prepararse para lo peor. Oye, hija, creo que debes comer. Papá, no puedo comer. Mi niña, siempre con problemas. Oye, Nuo, caminemos un poco, por favor. Mamá, esto es una lección. Debo aprender algo de que Dewan saliera herido. Pero no entiendo qué. Por trabajar en la iglesia, me arriesgo a ser arrestada y encarcelada. Y trabajo de sol a sol en mis deberes, sufriendo y esforzándome para Dios. ¿Cómo pudo pasarle algo así a Dewan? ¿Por qué no lo protegió Dios? Su madre me guarda rencor. Mis amigos y mi familia se burlan. Me siento débil. No quiero cumplir con mis deberes. Nuo, entiendo el tormento y la debilidad que sientes, pero no podemos culpar a Dios. La gente dice, los accidentes pasan y parte de la vida es impredecible. Todos atravesamos problemas en nuestras vidas. Cuando ocurren desastres, los incrédulos se vuelven amargados e indefensos. Pero como creyentes en Dios, aunque también nos duele, cuando pasan cosas como esta, podemos orar y confiar en Dios. Sentimos su presencia y tenemos el consuelo y la guía de sus palabras. Aunque duele, no duele demasiado. Cuando Job tuvo que enfrentar las pruebas, él no culpó a Dios. Él dijo, aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal. Job era honesto, recto. Temía a Dios y rechazaba el mal. Él no estaba dispuesto a pecar con la boca. Dios alabó a Job llamándolo una persona completa. Oye, Nuo, ¿no dices con frecuencia que deberíamos imitar a Job y ser personas honestas? ¿Por qué te quejas ahora que esto le ha pasado a Dewan? Una persona honesta no haría eso. Hija mía, no has dormido en 2 días. Ahora ve a descansar. Tu papá se quedará aquí. Lee las palabras de Dios, ¿ah? ¿Cuántos creen en mí solo para que lo sane? ¿Cuántos creen en mí solo para que use mis poderes para expulsar espíritus inmundos de sus cuerpos? ¿Y cuántos creen en mí simplemente para recibir de mí la paz y el gozo? ¿Cuántos creen en mí solo para demandar de mí más riqueza material? ¿Y cuántos creen en mí solo para pasar esta vida con seguridad y para estar sanos y salvos en el mundo por venir? ¿Cuántos creen en mí solo para evitar el sufrimiento del infierno y recibir las bendiciones del cielo? ¿Cuántos creen en mí
solo por una comodidad temporal, pero no buscan obtener nada en el mundo por venir. Cuando hice descender mi furia sobre el hombre y le quité todo el gozo y la paz que originalmente poseía, el hombre se volvió confuso. Cuando le di al hombre el sufrimiento del infierno y recuperé las bendiciones del cielo, la vergüenza del hombre se convirtió en ira. Cuando el hombre me pidió que lo sanara, pero yo no le respondí y sentí aborrecimiento por él, el hombre se apartó de mí y buscó el camino de los doctores brujos y la hechicería. Cuando le quité al hombre todo lo que me había exigido, desapareció, sin dejar rastro. Por lo tanto, digo que el hombre tiene fe en mí porque doy demasiada gracia. Y tiene demasiado que ganar. La relación del hombre con Dios es simplemente de puro interés personal. Es la relación entre el receptor y el dador de bendiciones. En palabras claras, es como la relación entre empleado y empleador. El primero solo trabaja para recibir las recompensas concedidas por el segundo. En una relación como esta, no hay afecto, solo un trato. No hay un amar y ser amado. Solo caridad y misericordia. No hay entendimiento, solo resignación y decepción. No hay intimidad, solo un abismo sobre el que no se puede tender un puente. He sujetado al hombre a un estándar muy estricto todo este tiempo. Si tu lealtad viene acompañada de intenciones y condiciones, entonces yo preferiría no tener nada de tu supuesta lealtad, porque yo aborrezco a los que me engañan por medio de sus intenciones y me chantajean con condiciones. Solo deseo que el hombre sea leal a nadie más que a mí y que haga todas las cosas por el bien de la fe. Y para demostrar esa palabra única, fe, desprecio vuestro uso de palabras endulzadas para alegrarme. Porque yo siempre os trato con total y absoluta sinceridad. Por lo que deseo que vosotros también actuéis hacia mí con una fe verdadera. La palabra de Dios revela precisamente mi verdadero estado. Solo me siento motivada para cumplir con mis deberes y mi familia está a salvo. Después del accidente de mi esposo, me quejé y culpé a Dios. Hacía mis deberes para ganar bendiciones y gracia. Eso no es entregarse sinceramente a Dios. Es cumplir deberes a cambio de bendiciones. ¿No es eso negociar con Dios y engañarlo? Eso no es ser una persona honesta. ¿Por qué no entendí esto antes? No la conozco. Bien, puedes irte. Usted, venga acá. ¿Reconoce a la persona en esta foto? No. ¿Esta? No. ¿La vio bien? No la conozco. ¿Y esta? Nunca la he visto. ¿De verdad no la conoce? Jamás la he visto. ¡Oye, tú! ¡Espera! ¡Ven acá! Avísenos si la ve. Hay una recompensa. Sí, claro.
Oye, ven acá. Date prisa. ¿Has visto a la persona tú, en esta foto? Tú, ven acá, ven acá. ¿Esta? Nunca la he visto. ¿Reconoce a la persona en esta foto? No. Ya está. Oye, espera, ven, me ven. Me parece familiar. Mire con atención. ¿Es la doctora Chen? ¿Sabe dónde está? Bueno, ¿no acaba de pasar su suegra? ¡Maldita sea! ¡Tras ella! ¡Rápido! ¡Al hospital de la ciudad! ¡Bien! ¡Despierta! ¡Doctor! ¡Enfermera! ¡Doctor! ¿Por qué no contesta? ¡Señor, más rápido! Todo está normal. Debe quedar en observación. Bien, gracias. Qué bueno que despertó. Sí. Los dejamos solos. Gracias. ¡No! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¿Qué pasa, mamá? La policía tiene tu foto y preguntan por ti en todas partes. Debes huir. Capitán Juan, vamos camino al hospital. ¡Deprisa! Sé bueno y escucha a tu abuela. ¿Oíste bien? Deja ir a tu mamá. ¡Mamá! ¡Vete! ¡No! ¡Mamá! ¡Toma el dinero! ¡No! ¡Kai! ¡No! ¡Deja ir a su madre! ¡Rápido, que no escape! ¿Dónde está? Su temperatura es normal. Ajá. Se recupera bien, pero necesita más descanso. Sí, claro. Gracias. Si el doctor Wang tiene razón, deberías poder levantarte y caminar. ¿Quieres intentarlo? Sí. Perfecto. Vamos a ayudarte a bajar. Ven, para caminemos. Que camines. Sosténme. Despacio. Cuidado. ¡Papá! Oigan, bajo de la cama. Kai está aquí. Ambos nos han ayudado mucho. Hola, Kai. Se los agradezco. Bienvenido. Sin su ayuda, creo que no podría cuidar de estos dos. Señora, no necesita agradecernos nada. Esto es lo menos que podíamos hacer. Respecto a Nuo, espero esté bien. Señora, hay hermanos que la cuidan. No se preocupe por nada. Sí. Oye, Kai. ¿Sí? Iré por ti esta noche. Bueno, nos vemos. Sí. Tomen unos baosi. Ya nos vamos. Para el camino. Bien. Descansa. Ya nos vamos. Cuídate mucho. Adiós, Kai. Cuídense. Gracias. Gusto en verla, señora. ¿Qué sucede? ¿Cuándo volverá mamá? Le extraño mucho. Mamá. Mamá. Mamá volverá pronto, tranquilo. Le extraño. Mamá.
Hermana Tan, sentémonos un rato. Bien. Hermana Chen, ¿estás mejor ahora? Gracias a Dios. Leí las palabras de Dios y con el apoyo de los hermanos y hermanas estoy mucho mejor. El accidente de mi esposo y que el partido intentara arrestarme revela por completo mi verdadera estatura y mi carácter corrupto. Ten. Gracias. Mi fe es en verdad pequeña. Cuando Dios mantuvo a mi familia a salvo y todo salió bien, le agradecí. Y tenía pasión por mis deberes. En cuanto llegó una prueba, traté de discutir con Dios. Me quejé de Dios. Me volví negativa y débil. Nada me motivaba. Realmente, carezco de obediencia a Dios. Experimentar pruebas y refinamientos y poder ver tu corrupción y deficiencias ya es gran ganancia. A través de la oración y reflexión, me di cuenta que mi entrega no fue en absoluta obediencia a Dios y no cumplía los deberes de un ser creado. Negociaba con mi sufrimiento y trabajo las bendiciones de Dios para así ganar un lugar en el reino de los cielos. ¿No era eso un intento de negociar con Dios? ¿No es eso engañarlo y usarlo para alcanzar mis propias metas? Ahora entiendo que en los últimos años busqué ser una persona honesta. Y aunque miento mucho menos y soy menos deshonesta con la gente, aún intento negociar con Dios. ¿Esa malicia y ese engaño no son más graves? No soy honesta en lo absoluto. Caminemos mientras hablamos. Sin lo que se revela al enfrentar pruebas, nunca podríamos entender las impurezas en nuestra creencia en Dios. Tampoco podríamos entender las intenciones ocultas y deshonestas al intentar negociar con Dios. Dicen, el tiempo muestra el corazón o la adversidad muestra la naturaleza. Dios usa pruebas para revelar y probar a las personas, para hacernos ver nuestra esencia y que estamos profundamente corrompidos por Satanás, para probar si nuestra fe en Dios es verdadera o falsa, y si nuestros corazones son honestos o engañosos. Esto es absolutamente necesario para conocernos y buscar volvernos gente honesta. Sí. Hermana Son, bien. Entra. Todos están aquí. Hola, hermana Son. Hermana Son. Hermana Chen. Estoy realmente sorprendida de verte aquí. Sí, hace más de un año que nos vimos. Sí. Sentémonos. Escuché hace unos días que estabas en esta región. Sí, así es. Mi mayor ganancia en este periodo fueron la experiencia y el conocimiento sobre cómo ser una persona honesta. Sobre todo con lo que reveló esta experiencia, finalmente me di cuenta de que para ser honestos no solo debemos dejar de mentir, debemos resolver la malicia y el engaño en nuestros corazones. Sí. Sí. Resolviendo el engaño en nuestros corazones, ya no intentamos engañar ni negociar con Dios. Podemos verdaderamente obedecer y adorar a Dios y dejar de mentir y engañar a otros. Y amar a los demás como a nosotros mismos. Ese es el estándar para ser honrados a semejanza de un ser humano. Sí, sí. Sí. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Me gustaría saber más sobre cómo el engaño en nuestro corazón y nuestra naturaleza satánica pueden ser purificados y cambiados para ser personas honestas. Cierto. Cierto. Hermana Chen, esa es una gran pregunta. Para ser honestos no basta con resolver las mentiras que decimos. Necesitamos resolver la malicia en nuestros corazones, pero eso es muy difícil. Sí. Sí. Las mentiras externas son fáciles de ver, pero ver la malicia y el engaño en nuestros corazones es difícil. La Biblia dice, más engañoso que todo es el corazón. La corrupción de la humanidad por Satanás es la corrupción de nuestros corazones. Los venenos satánicos en nuestros corazones producen nuestra naturaleza satánica. Son la fuente del engaño y la malicia. Sin el juicio de las palabras de Dios y las revelaciones de los hechos,
A nadie le es fácil descubrir que el origen de la mentira y el engaño está en nuestra naturaleza satánica. Sí. ¿Por qué la gente es maliciosa y deshonesta? Porque, a pesar de creer en Dios, nuestras intenciones son viles. ¿Por qué intentamos negociar con Dios? ¿Cuál es la raíz de todos estos problemas? Primero veamos algunos videos de lecturas de la palabra de Dios. Bien. El carácter corrupto del hombre proviene de haber sido envenenado y pisoteado por Satanás. Del daño atroz que Satanás ha infligido a su pensamiento, su moral, su percepción y su sentido. Es precisamente debido a que estas cosas fundamentales del hombre han sido corrompidas por Satanás y que son diametralmente distintas a como Dios las creó originalmente, que el hombre se opone a Dios y no entiende la verdad. Durante muchos años, los pensamientos en los que se han apoyado las personas para sobrevivir han corroído sus corazones, hasta el punto de volverse astutas, cobardes y despreciables. No solo carecen de fuerza de voluntad y determinación, sino que también se han vuelto avariciosos, arrogantes y obstinados. Carecen absolutamente de cualquier determinación que trasciende el yo. Más aún, no tienen ni una pizca de valor para sacudirse la esclavitud de esas influencias oscuras. Los pensamientos y la vida de las personas están podridos. Sus perspectivas de creer en Dios siguen siendo insoportablemente feas. E incluso al hablar de su perspectiva de su creencia en Dios, sencillamente es insoportable de oír. Todas las personas son cobardes, incompetentes, despreciables, a la vez que frágiles. No sienten repugnancia por las fuerzas de la oscuridad, ni amor por la luz y la verdad, sino que hacen lo máximo por expulsarlas. Antes de que las personas experimenten las palabras de Dios y ganen la verdad, la naturaleza de Satanás tiene el control y predomina en ellas. Específicamente, ¿qué cosas hay dentro de esa naturaleza? Principalmente, esto se debe al veneno de Satanás contenido dentro de ellas. El veneno de Satanás se puede expresar por completo con palabras. Por ejemplo, si les preguntas a algunos hacedores de maldad por qué hacen algo, ellos responderán: cada hombre por sí mismo y sálvese quien pueda. Esta sola frase expresa la raíz del problema. La lógica de Satanás se ha convertido en la vida de las personas. E independientemente del propósito con el que hagan algo, solo lo hacen para sí mismos. Todas las personas piensan que cada hombre por sí mismo, y sálvese quien pueda, así es la vida y la filosofía del hombre, y también representa su naturaleza. Cada hombre por sí mismo y sálvese quien pueda, es una frase de Satanás que es precisamente su veneno, y cuando el hombre la internaliza, se convierte en la naturaleza del hombre. La naturaleza de Satanás queda expuesta a través de esta declaración, la representa por completo. Este veneno se convierte en la vida del hombre y en el fundamento de su existencia. La humanidad corrupta ha sido sistemáticamente dominada por esto durante miles de años. Así es. Las palabras de Dios realmente estas llegan palabras al fondo. Estas palabras lo aclaran son todo. Son las palabras de Dios. Sí. Bien. Son las palabras gracias de a Dios. Dios. Las palabras de Dios revelan muy claramente la raíz de nuestro engaño. Sí, cierto. Sí. La humanidad está corrompida por Satanás. Todo tipo de venenos satánicos, lógica y filosofía se alojaron en nuestros corazones hace mucho tiempo. Ideas como cada uno para sí mismo y sálvese quien pueda. El hombre hará todo para enriquecerse. Y también, una mano en el poder es la propia fortuna. Además, el que piensa gobierna. El obrero es gobernado. Sí. Sí. Algunos oficiales solo ven por sí mismos, no por la gente. Sí. Estas filosofías satánicas son las reglas con las que la humanidad sobrevive. Cuando la gente sigue estas filosofías y reglas satánicas, se vuelven cada vez más arrogantes, engreídos, maliciosos, egoístas y codiciosos. Sí. Tienen sus propios objetivos e intenciones en todas las cosas. Y su interés está primero. Hacen lo que sea por dinero, interés, poder y posición.
Sí. Y la gente engaña y conspira contra los demás. E incluso amigos y familiares se engañan y se usan unos a otros. Sí, realmente es así. Sonreímos a quienes sirven a nuestros intereses. Y si amenaza nuestros intereses, nos volvemos enemigos. Sí. ¿Hay humanidad y conciencia en vivir así? No, no hay humanidad. Satanás corrompió a la humanidad por milenios. A tal grado de que somos más demonios que humanos. Así el mundo se hizo más maligno y las relaciones humanas más siniestras. Sí. La humanidad ya es descendiente de Satanás. ¡Qué horror! Y así como Satanás es malicioso y astuto, maliciosa y astuta es la humanidad. Satanás resiste a Dios y también lo hacen las personas. Sí, sí, es cierto. Esta es la verdad sobre la humanidad corrompida por Satanás. Sí. Así es. Y esta humanidad, sin experimentar el juicio y el castigo en las palabras de Dios y ser purificada y completamente salvada, sería totalmente destruida. Sí. Sí, eso es totalmente cierto. La humanidad fue profundamente corrompida por Satanás. Los corazones están llenos de malicia y engaño. Y las palabras y acciones sirven a intenciones y metas individuales. Como los funcionarios del Partido Comunista, que dicen ser servidores del pueblo, ondean el estandarte de servir a la gente. Y gritan consignas como, una vida mejor para la gente es por lo que nosotros luchamos. Sí. ¿Pero creen que alguna vez hicieron algo por la gente común? No. Pues no, por supuesto. Aunque parece que hacen buenas acciones, buscan mérito político para mejorar su relación con la gente. Y sí, para prevenir disturbios y proteger su poder político. Sí. Sí. En las décadas que han tenido el poder, sus malas acciones han sido innumerables. Ellos odian y se resisten a Dios. Y para eliminar la obra de Dios, persiguen cruelmente a los cristianos, sí, enfureciendo sí, tanto al cielo como a la gente y ganándose las maldiciones de Dios. ¿Sí? Sí. Desastres innumerables han traído sobre el pueblo de China. Han cometido crímenes indecibles. Y son verdaderos demonios reencarnados. Sí. El Partido Comunista Chino dice todo lo bueno, pero hace todo lo malo. Cierto. Sí. El PSC es verdaderamente malvado. ¿Por qué todavía hay personas que no ven claramente la esencia malvada del partido? Porque el Partido Comunista Chino es astuto y siniestro. Por supuesto que la gente común es engañada hábilmente. Sí. Sí. Ellos son un demonio que engaña a las personas. Sí. Sin análisis y comunicación, no podríamos ver la astucia y malicia de los demonios del partido. Ni nos daríamos cuenta de que esta filosofía y naturaleza satánica son la principal causa de que las personas mientan. Exactamente. Sí. Muy cierto. Los venenos satánicos nos corrompen e inculcan el deseo de obtener ganancias inescrupulosas por encima de la conciencia. Y en estos tiempos nadie podría saber cuántas veces mentimos y engañamos por nuestra reputación e intereses. Estas filosofías satánicas nos arruinan. Sí. 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 Experimentando el juicio, el castigo y las pruebas de Dios, vemos que la humanidad está profundamente corrompida por Satanás. Sí. Y nuestra naturaleza llena de malicia y engaño. Incluso en nuestra creencia en Dios tenemos nuestras propias intenciones y metas. Muchas personas creen en Dios para alimentarse y disfrutar de su gracia y bendiciones. No para ganar la verdad y escapar de su carácter satánico o vivir una verdadera semejanza humana. Algunas personas pueden abandonar, esforzarse, obrar y trabajar para Dios, pero a cambio de las bendiciones del reino de los cielos. Es por eso que cuando los desastres llegan, o enfrentan pruebas, o sus deseos no son cumplidos, culpan a Dios y se rebelan contra Él. Todo esto es causado por la naturaleza maliciosa del hombre. Sí. Resolver nuestra naturaleza maliciosa es muy importante. Sí, es sumamente importante. Gracias a Dios. Dios Todopoderoso ha venido a hacer la obra de juicio en los últimos días para resolver la corrupción de la humanidad. Sí. Esta es la gran salvación de Dios para la humanidad. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Debemos estar agradecidos. Gracias a Dios. Cuando experimentamos el juicio y el castigo en las palabras de Dios, las pruebas y el refinamiento, obtenemos comprensión de nuestra naturaleza satánica y carácter malicioso. Vemos que fuimos profundamente corrompidos por Satanás y estamos llenos de egoísmo y malicia, y repletos de filosofías satánicas y toxinas. Y comenzamos a odiarnos a nosotros mismos, luchamos por buscar la verdad, y ya no estamos dispuestos a vivir con esta naturaleza y filosofías satánicas. Sí. A medida que practicamos las palabras de Dios, las filosofías satánicas en nosotros se reducen. Y en diferentes grados, nuestro carácter vital cambia.
y nos volvemos más honrados. Sí. Que tengamos esta comprensión y este cambio es resultado de experimentar el juicio y el castigo en las palabras de Dios. Sí. Cierto. Esa es la verdad. Sí. Gracias a Dios. Esa es la verdad. Sí. La obra de juicio de Dios es muy importante para nosotros. Así es. Gracias a Dios. ¡Déjenme a mi papá! Guarda los libros. Yo echaré un vistazo. ¿Qué te da derecho a arrestarlo? ¡Suéltelo! ¡No puedes arrestarlo! ¡Muévanse! ¿Qué pasa con el Estado de Derecho? ¡Esto es un atropello! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Aléjense! ¡Es un pastor! ¡Está fuera de la ley! ¡Malditos! ¡Fuera del abierto! ¡Aléjense! ¡Paz! ¡No la lastimen! ¡Déjenla! El pastor Shen de la iglesia del distrito Xinshen acaba de ser arrestado por la policía. El pastor fue arrestado. La persecución y represión de la religión por el partido están empeorando. Cierto. Hasta en iglesias de las tres autonomías derribaron cruces y arrestaron pastores. El partido quiere eliminar completamente la fe religiosa. Sí. Debemos ser más cuidadosos en nuestras reuniones. Y necesitamos a alguien que vigile. Sí. Podemos tener nuestro encuentro en paz. Tenemos varios hermanos y hermanas vigilando afuera. Muy bien. Muy bien. Comencemos la reunión. Está bien. La última vez hablamos sobre la verdad y cómo ser una persona honesta. Si alguien todavía tiene preguntas que no entiendan, ¿podemos hablar de eso hoy? Bien. Sí. Bien. Respecto a ser honestos, yo quiero preguntarles cómo es que hacen su práctica y resuelven la malicia en sus corazones. Cierto. Por favor, ¿pueden compartir su experiencia? Sí. También quiero hablar de eso. Sí. Gracias a Dios. Hablaré de mi propia experiencia y comprensión. Sí. Muchas gracias. En los últimos años, experimenté el juicio y el castigo de Dios, así como algunas pruebas y refinamiento. Mis intenciones maliciosas y carácter satánicos fueron purificados hasta cierto punto. Soy más honesta en mis palabras y acciones que antes. Y el carácter de mi vida ha logrado algún cambio. Fue la salvación de Dios para mí. Sí, gracias a Dios. En mis primeros 2 años creyendo en Dios Todopoderoso, estaba entusiasmada y cumplía con mis deberes. Después me eligieron líder de la iglesia. En esos días, trabajé de sol a sol para la iglesia, regando y apoyando a los hermanos. Y mi trabajo dio algunos frutos. Sin darme cuenta, me volví arrogante. Y pensé que era más capaz que otros. A menudo alardeaba para que mis hermanos y hermanas me apoyaran y admiraran. No me centré en buscar la verdad y en cambiar mi carácter. Solo busqué fama y posición, por lo que perdí la obra del Espíritu Santo. Y fui reemplazada. En ese momento, me sentí atormentada. En un instante, había perdido mi reputación, mi posición, futuro y destino. Casi me quitan mi pasión por Dios. Entonces, leí en las palabras de Dios. Algunos siempre están agitando las banderas de la iglesia, hagan lo que hagan. En verdad lo hacen para beneficio propio. Una persona así no tiene la motivación correcta, es deshonesta y engañosa. Y la mayoría de las cosas que hace es para su propio beneficio. Una persona así no busca amar a Dios. Su corazón sigue perteneciéndole a Satanás y no puede volverse hacia Dios. Dios no tiene forma de obtener a esa clase de persona. Como resulte al final el destino de un hombre, depende de si él tiene un corazón honesto y rojo como la sangre, y de si él tiene un alma pura. Si eres alguien muy deshonesto,
Alguien con un corazón malicioso. Alguien con un alma sucia. Entonces el registro de tu destino está sin duda en el lugar donde el hombre es castigado. Si afirmas que eres muy honesto y no obstante nunca consigues actuar de acuerdo con la verdad o pronunciar una palabra de verdad, entonces, ¿sigues esperando que Dios te recompense? ¿Todavía esperas que Dios te considere como la niña de sus ojos? ¿Acaso no es absurda esta forma de pensar? Engañas a Dios en todas las cosas. Así que, ¿cómo puede la casa de Dios dar cabida a alguien como tú cuyas manos no están limpias? Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. En las palabras de juicio y revelación de Dios, me di cuenta de que lo que había abandonado era un disfraz de mis intenciones ocultas. Lo hice para satisfacer mis ambiciones y deseos de fama y posición, para obtener la recompensa y bendiciones del reino de los cielos, y no para ser considerada con el corazón de Dios y cumplir con mi deber. ¿Acaso me diferenciaba de los hipócritas fariseos o de los pastores y ancianos religiosos? Cierto. Ellos a menudo interpretan la Biblia para otros en la iglesia y parecen ser muy piadosos y amar a Dios. Pero en verdad, nunca lo exaltan ni testifican de él. No buscan la verdad ni la voluntad de Dios en la Biblia. Sí. Y no guían a los creyentes a practicar la palabra de Dios o seguir los mandamientos de Dios. Muy cierto. En cambio, se esfuerzan por exaltarse y testificar de sí mismos y hacen que los demás los adoren y obedezcan. El resultado es que cuando el Dios encarnado apareció para trabajar, para proteger su posición, prestigio y sustento, resisten ferozmente y condenan la aparición y obra de Dios e impiden que otros acepten el camino verdadero, ofendiendo así el carácter de Dios. El camino que recorren es precisamente el de resistir a Dios. Sí, así es. El Señor Jesús acusó a los fariseos diciendo, «¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». La gente así parece ser piadosa y finge amar a Dios, pero tienen intenciones ocultas en su corazón. Solo quieren satisfacer sus propios deseos egoístas. Esto es engañar y usar a Dios. Y estas cosas ofenden el carácter de Dios. Sí, sí, sí. Pensar en esto llenó mi corazón de terror. Sentí que estaba en grave peligro. Dios es santo y justo, y detesta el mal, y no tolera que la humanidad corrupta lo engañe y resista. Dios quiere que la gente crea sinceramente en Él y le sirva. Sí, sí. Yo gozaba del cuidado y protección de Dios y el suministro de su palabra. Pero no me esforcé sinceramente y no cumplí los deberes de un ser creado. Pensaba en mis propios intereses. Era demasiado maliciosa. Y las profundidades de mi alma se habían vuelto sucias. Aún así quería que los demás me admiraran y que me tuvieran en sus corazones. Yo era una desvergonzada. Sí. Me odiaba y detestaba. Muchas veces tuve ganas de abofetearme. Fue entonces que juré a Dios que aceptaría su observación y cumpliría mis deberes con obediencia de acuerdo a sus requisitos. Y si alguna vez perseguía fama y posición, me rebelaba contra Dios o lo engañaba, entonces rogaría a Dios que me disciplinara y me maldijera. Gracias a Dios. Y desde entonces, decidí concentrarme en buscar la verdad y reflexionaba sobre mí misma mientras cumplía mis deberes.
Cuando descubrí intenciones ocultas, oraba a Dios, me abandonaba. Y conscientemente comencé a abrirme, exponer y analizar mi propia corrupción. Poco a poco, se alejaron las restricciones de la fama y posición, sin importar los deberes que la iglesia tuviera para mí o mi posición. Sin importar cómo me vieran mis hermanos y hermanas, cumplía mis deberes con normalidad. Sí. Gracias a Dios. Mi corazón se volvió cada vez más puro y honesto y me sentí mucho más liberada y tranquila. Gracias a Dios. Estos fueron los efectos de experimentar el juicio y el castigo en la palabra de Dios. Gracias a Dios. Una experiencia así es maravillosa y muy práctica. Gracias a Dios. Es la verdad. Sí. En estas comunicaciones encontramos un camino para escapar de la malicia y ser honestos. Sí. Leamos más de la palabra de Dios y nuestro camino para ser honestos será más claro. Gracias a Dios. Dios dice, siempre que hagas algo, debes examinar si tus motivos son correctos. Si actúas conforme a los requerimientos de Dios, entonces tu relación con Dios es normal. Este es el criterio mínimo. Si cuando examinas tus motivos surgen los que son incorrectos y si puedes darles la espalda y actuar conforme a las palabras de Dios, entonces te volverás alguien que es correcto delante de Dios, lo que mostrará que tu relación con Dios es normal y que todo lo que haces es por amor a Dios y no para ti mismo. Debes enmendar tu corazón. Ser justo, no dejarte guiar por tus emociones, ni actuar según tu voluntad cada vez que hagas o digas algo. Estos son los principios por los cuales los que creen en Dios se conducen. Amén. Amén. El requisito primordial de la creencia del hombre en Dios es que tenga un corazón sincero, que se entregue por completo y que obedezca realmente. Lo más difícil para el hombre es entregar toda su vida a cambio de una creencia verdadera, mediante la que podrá ganar la verdad y cumplir su deber como criatura de Dios. Puedes consagrar tu corazón y tu cuerpo y todo tu amor verdadero a Dios, ponerlos delante de Dios, serle completamente obediente y ser absolutamente considerado con su voluntad. No para la carne, no para la familia, y no para tus deseos personales, sino para los intereses de la casa de Dios. En todo lo que puedas, toma la palabra de Dios como el principio, como el fundamento. De esa manera, todas tus intenciones, todas tus perspectivas estarán en el lugar correcto, y serás alguien que ganó el elogio de Dios delante de Él. Las palabras de Dios lo dicen claramente. La clave para ser una persona honesta es un corazón honesto. El Señor Jesús dijo que usemos nuestro corazón y honestidad para adorar a Dios. Y solo escapando de nuestra naturaleza maliciosa, cumpliremos con los requisitos de Dios. Sí. En estos años, he practicado ser honesta según la palabra de Dios. Cada día, acepto la observación de Dios y reflexiono sobre mí misma. Cuando descubro intenciones ocultas, oro a Dios y busco la verdad. Me analizo y me conozco basándome en la palabra de Dios. Así veo claramente la raíz de mi estado, la filosofía satánica que sigo. ¿Cómo esa filosofía satánica va en contra de la verdad? ¿Por qué es falaz y absurda? ¿Y qué peligros y consecuencias conlleva? Al entender estas cosas, tengo la motivación para abandonar mi carne y practicar la verdad. Tengo buenas intenciones en mis deberes. No considero mi reputación, posición, futuro o destino, ni satisfago mis propios deseos. Cumplo con los deberes de un ser creado y satisfago el corazón de Dios. Después de practicar esto varios años, logré algunos resultados. Gracias a Dios. Algunos puntos de vista errados sobre la creencia en Dios cambiaron. Y muchas malas intenciones e impurezas desaparecieron. Me siento más segura y tranquila. Disfruto la alegría y felicidad de practicar la verdad y estar con Dios. Siento que solo las personas honestas son personas reales. Así podemos vivir en la luz recta y generosamente. Gracias a Dios.
Compartir sus experiencias durante este periodo me ha sido muy útil. Ahora entiendo cómo resolver mis intenciones maliciosas y ya sé cómo practicar. Gracias a Dios. Dios es el creador y nosotros somos seres creados. Debemos creer en Dios y cumplir nuestros deberes. No importa si recibimos bendiciones o desastres, ni cuál sea nuestro destino. Debemos obedecer a Dios y ser leales a Dios. Sí. Como Job, que era honrado, recto y creía en Dios sin motivos personales. Sin importar qué recibiera, él siempre lo obedeció, nunca se quejó. Glorificaba el nombre de Dios. Y al final, obtuvo la bendición de Dios. Dios se le apareció y le habló en una tormenta. Y fue como estar cara a cara con Dios. Sí. Esto me permitió ver la justicia de Dios. Dios bendice y se deleita con las personas honestas. Como creyentes, buscar la verdad, resolver nuestra malicia, escapar de nuestro carácter egoísta y ser honestos, es lo más valioso. Gracias a Dios. He aprendido tanto de esta prueba. De ahora en adelante imitaré a Job y Pedro. Entregaré mi vida a Dios por completo. Y sin importar las pruebas que surjan, buscaré la verdad. Obedeceré lo que Dios me tenga deparado. Y seré una persona honesta y recta. Hermana Chen, una carta de tu esposo. Los hermanos de la iglesia la entregaron. Resultar herido me causó sufrimiento, pero aprendí cosas muy importantes. Pasar más de un mes en el hospital me dio el tiempo y la tranquilidad para reflexionar. Entendí que en estos años como creyente en Dios no busqué la verdad. En cambio, me concentré en trabajar y ganar dinero, sin dejar lugar para Dios en mi corazón. Oye, es hora de irnos. Está bien. Vamos. Casi siempre apoyé que cumplieras tus deberes, pero cuando las cosas se pusieron difíciles, temí que te arrestaran y torturaran, que mi trabajo se viera afectado y la familia resultara implicada, y traté de impedirte hacer tus deberes. No actuaba como un creyente en Dios, sino como un incrédulo. Se podría decir que este accidente me hizo despertar. He visto que si vivimos en este mundo sin creer en Dios, carecemos de su protección y nuestras vidas podrían sernos arrebatadas en cualquier momento. Buscar y alcanzar la verdad son las cosas más significativas de la vida. De ahora en adelante, también quiero buscar la verdad y obtener la salvación completa de Dios. Chen Nuo, mientras estás lejos, dedícate a tus deberes. Todo está bien en casa. No te preocupes. Al leer las palabras de Dios, me di cuenta de que mi entendimiento sobre ser honesta era muy superficial. Pensé que no mentir ya significaba ser honesta. ¡Ahí! ¡Arriba! ¡No podemos ir! ¡Vamos! ¡Corran! ¡Corran! ¡Que no escape! ¡Rápido! ¡Por aquí! ¡Tras ellas! ¡Vamos! ¡Dense prisa! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! 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 ¡Más rápido! ¡Vamos a dividirnos! ¡Sí! ¡Vamos por acá! ¡No se queden atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Síganlas! ¡Más rápido! ¡Sí! ¡Síganlas! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Prisa! ¡Por allá! ¡Sí! ¡Dense prisa! ¡Sí, señor! ¡A la orden! ¡Hermana Tan! ¡Rápido! ¡Que no escapen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Por allá!
¡Por allá! Hermana Tan, vamos. Con cuidado. ¡Alto! ¡Ahí están! ¡Tras ella! ¡No corran! ¡No podrán escapar! ¡Vamos! ¡Por ahí! ¡Alto! ¡No corran! ¡Debemos rodearlas! ¡Tras ella! ¡Chenyu! ¡No puedo seguir! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos ahora! Juntas. ¡Corre! ¡Vamos juntas! ¡Rodéenlas! ¡Alto! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Sí! ¡Síganlas! ¡Alto! ¡No encuentras! ¡Maldita sea! ¡Alto! ¡Alto! ¡Que no escape! ¡Rápido! ¡Allí están! ¡Deténganse! ¡Mócenla! ¡Quietas! Chenua, ¿crees que si no hablas, no habrá nada que podamos hacer? Hablando sinceramente, te seguimos por mucho tiempo y sabemos lo que haces. Eres una líder y con frecuencia vas a ciudades cercanas a dirigir reuniones y predicar. Mira, ¿quién es ella? ¿Es tu superiora en la iglesia? ¿Dónde está escondido el dinero de la iglesia? ¡Habla! ¡Que hables! Está bien creer en Dios. No es un delito ni va contra la ley. ¿Qué debo confesar? Arrestan cristianos a voluntad. Nos interrogan brutalmente y nos persiguen. Eso es violar los derechos humanos. Y es ilegal. ¡Maldita! ¿Tú me hablas de la ley? ¿Entiende esto? ¡El Partido Comunista es la ley! ¡No confieses y verás! ¡No confieses y verás! ¡No confieses y verás! ¿Quién dijo que podías dormir? Chengnu, si no confiesas, te darán al menos de 8 a 10 años. Toda tu familia, además, sufrirá contigo. Tu marido perderá su trabajo. Tu hijo será expulsado de la escuela. ¿Podrás soportar haber arruinado su carrera y su futuro? Tú me torturas así y quieres perseguir a mi familia, privarnos del derecho a la vida. ¿No tienen respeto por la ley del cielo? ¡Maldita seas! ¡Parece que deseas morir! ¡Vamos a colgarla! Vigílala. Vamos. Maldita. Maldita.
Dios, por favor, dame fe y fuerza. Escucha. Nuestra paciencia tiene un límite. Te doy 10 minutos. Si no confiesas, no vivirás un día más. El Comité Central lo ordenó hace tiempo. Para los creyentes en Dios Todopoderoso, no importa si mueres. Tú eliges si vives o mueres. 10 minutos. Si no confiesas, no vivirás un día más. El Señor Jesús dijo, porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Si estás dispuesto a esforzarte al máximo, si eres capaz de sacrificar tu vida por Dios y mantener el testimonio, si eres honesto hasta el punto en que solo sabes satisfacer a Dios y no considerarte o tomar las cosas para ti mismo, entonces yo digo que este tipo de persona es la que se alimenta en la luz y vivirá para siempre en el reino. Dios, pongo mi vida en tus manos. Aún si muero, me mantendré firme y testificaré de ti, y no te traicionaré. ¿Jefe Ma? Sí, enseguida vamos. Capitán Lin, misión urgente, vamos. Sigan interrogándola. Maldita sea. Tuviste suerte hoy. La acusada Chen Nuo, por organizar y usar organizaciones de culto para socavar la ley, es condenada a 5 años de prisión.